Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Gamer? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer una comparativa entre las 5 versiones de Vegeta Ultra Ego de la marca Kong Studio, de la extinta marca Kong Studio más bien. Y vaya, realmente yo creo que aquí vamos a comparar lo que es el precio actualmente, cuánto se cotiza, los colores, el molde, la calidad. Y vaya, yo creo que puede servir de referencia por si estás buscando alguna en particular, te llama una la atención, o sobre todo incluso saber qué incluye cada una, ¿no? Ahorita lo vamos a ir analizando pieza por pieza. Lo que les puedo adelantar es que la calidad de las dos primeras pues no es muy recomendable. Las últimas dos salieron ya un poco diferentes, incluso la B3 con buena calidad. Pero vaya, les voy a mostrar qué incluye cada una de estas. La B1 nos incluye la figura con 3 cambios de rostros adicionales y un cambio de torso con daño de batalla, pero ojo, los brazos los tienes que estar cambiando, lo cual es un tremendo problema ya que quedan muy flojos y se llegan a romper. Lo especial de esta versión es que tiene un tono aperlado en el traje a diferencia de todas las otras versiones. De cambios de manos trae 3 pares simétricos adicionales a los base y una mano endémica clásica de Vegeta. Ojo, todas las versiones incluyen exactamente las mismas manos, por lo cual lo voy a omitir en las siguientes versiones. La B2 es en realidad el Vegeta Super Saiyan 3, pero con una cabellera y rostros de Vegeta Ultra Ego, por lo cual trae cuerpo y cambio de torso. Ojo, que esta versión a mí se me rompió en su momento al cambiar los brazos. De verdad vienen de pésima calidad. La peor parte de esta figura es que costó $75 de lanzamiento, mientras el resto rondó los $55. La B3 es excelente, tiene los 3 rostros adicionales al base y lo mejor es que incluyó 2 cabelleras con sus respectivos rostros. Al ser transparente en realidad sirve para pintar, pero analizando esta figura vale por su cabello y al tener 2 es muy superior a las anteriores. La B4 básicamente es lo mismo que la anterior pero sin sangre, digamos que una calca pero con cambios en la pintura, tanto en el cuerpo como la cabellera principal. Por último, la B5 al parecer reutilizó la cabellera de la B1 con sus 3 rostros y por supuesto la transparente. La mayor diferencia de esta figura es el molde con torso descubierto. Como dato, la B4 y B5 sus cambios de manos son de material flexible, contrario a las otras 3 versiones. Lo que es el trabajo de pintura en la B1, podemos observar que es, ojo, la única que incluye ese como aperlado en el abdomen. Ahí lo están viendo. Esto es endémico de esta figura en realidad, al menos así venían de fábrica. Las demás ya no lo traen, quizás se les puede poner, pero como tal esta es la única que lo trae. También la cabellera incluye un degradado. Si pueden observar, la patilla comienza prácticamente en color negro y se va aclarando hasta las puntas. Creo que el trabajo de pintura es muy bueno, aunque ojo, no me gusta el tono empleado. Respecto a la B2, observamos que ya no incluye ese trabajo de pintura que la primera versión sí. Les repito, es única de eso. Lo que sí es que el tono de traje que eligió Kong en este me gusta mucho. Y la cabellera, aquí observamos que realmente pues es nulo el trabajo de pintura prácticamente, ¿no? Aunque me gusta mucho el tono, contrario al anterior. Es algo curioso, pero si este le hubieran puesto un degradado, creo que sería posiblemente la mejor cabellera Ultra Ego. La B3, híjole, pudo ser perfecta, pero la regaron al ponerle ese daño de batalla tan feo. Si observan, tiene luces, degradado, sombreado, muy, muy padre. Fuera de la sangre, la neta es que esta pieza dio un brinco increíble de calidad, de trabajo y todo. Incluso la cabellera, ojo, que sí tiene trabajo de pintura. Si observan, inicia casi totalmente negro. La raíz es oscura y se aclara las puntas. Eso me gusta muchísimo, creo que el tono es muy bueno. Vaya, yo creo que en color de cabellera esta es mi favorita. El problema de su trabajo de pintura viene a ser la sangre, ya que fuera de eso es buenísimo. Aquí aparece justo como debió ser, sin la sangre horrible, pero sí el trabajo de pintura. Ahí observan cómo se ven como los destellos blancos, muy bonito, muy padre, me gusta muchísimo. La piel está sombreada, excelente. Ojo con la cabellera, que esto es brillante, ¿no? Aperlado, contrario a, por ejemplo, la B3, que si observan es mate. A mí me gusta mucho más la B3, para ser sinceros,
pero tiene trabajo de pintura. Es muy buena esta cabellera. De hecho, yo podría decir que por gustos la mejor sería entre la B3 y la B4, pero ya depende cómo te agrade a ti cada una. Lo que es la B5, observamos un gran trabajo de pintura en lo que es el cuerpo, que para ser honesto a mí se me hace un poco exagerado. Quizá en cámara no es tan notorio, pero en persona se ve demasiado, parece que se asoleó y está como jitomate o algo así, pero me gusta, la verdad es que me agrada que le metan ganas, al menos porque las anteriores usando este mismo molde era liso totalmente y aquí sí ya le pusieron su buena pintura y observan las piernas, wow. Sublime, sublime. Lo que es la cabellera, según yo, es una calca del B1, ¿no? Ahí lo están viendo. Quizá pudiera tomarse como un poco más oscuro, pero a mi gusto realmente es lo mismo. Podría variar un poco, pero es mínimo. Como tal, si a mí me preguntan, yo los veo iguales, solo quizá por la luz o la toma puedan verse diferentes, pero el trabajo de pintura es muy bueno, solo que les repito, el tono no es del todo de mi agrado. La parte del molde, hermanos, bueno, realmente como pueden ver, este ya sabemos que incluye un cambio de torso y trae un cambio con una desgarradura aquí. La verdad, nada impresionante el molde, aunque ojo, a diferencia por ejemplo de Demoniacal Fit, tiene un poco más grueso la cintura. Como tal es bueno el molde, o sea, no está nada mal, sin embargo no va más allá. Este pues lo mismo, ¿no? Tiene ahí su ligero daño, pero no destaca así particularmente a mi gusto. Ojo, donde sí ya la rompe para mí es este molde. O sea, no solo porque se ve bien para esta versión, sino literalmente porque se ve bien con un montón de Vegetas, ¿no? El problema es la pintura, o sea, la sangre, volvemos a lo mismo, pero este para mí es el molde definitivo hasta el momento. Yo no dudo ya que Tamashii Nations no tarde mucho en sacar un mejor molde, porque aquí se observan, la pintura les traicionó, es distinto el tono de piel y esto nada más ahí le pasaron como un plumonazo muy feo. Sin embargo, como tal el molde es muy bueno, desgarrado aquí de la pierna, incluso acá arriba, acá los daños, vaya, está padrísimo como tal el molde. A mi gusto este es el mejor por mucho y este me gusta, pero simplemente lo veo un poco desproporcionado a mi gusto. Ojo, no está mal y también sirve bastante, pero a mí me gusta mucho más este y es que para un Majin Vegeta luce espectacular justo así. El tema de la calidad realmente yo así tal cual lo separaría. Si observan, de un lado tenemos al B1 y el B2, que de hecho yo sospecho este B2 fue como que lo mismo que el Super Saiyan 3 de Vegeta, simplemente no se les vendió y al ver que el Ultra Ego voló como pan caliente nada más reimprimieron y repintaron la cabellera y pum, se la ponen a la figura porque literal le pegaron un sticker. Y de hecho ya lo analizamos en un video, que esta pieza digamos que no es parte del canon de Kong, o sea, esta pieza no tiene un número, las demás sí están numeradas, o sea, no estaba planeada para pronto, por ello esa es mi sospecha y teoría, lo cual también se reafirma en que la calidad es igual entre estas dos, muy mala. Yo creo si tienes una de estas, mucho cuidado, se te puede romper. A mí este se me rompió en realidad, el que están viendo, el B2. El otro se le zafan los brazos con una facilidad increíble. No me acuerdo, ahí está. O sea, se le zafa muy fácil el brazo. Ahí medio se le pone, pero si tú lo quieres articular y demás, se le va a estar zafando. Por lo cual, pues no te lo recomiendo mucho. Ojo que aquí sí ya dio un brinco increíble en calidad. Muy, muy padre todo lo de sus materiales. Y una curiosidad es que estos tienen las manos como de gomita, o sea, no es plástico rígido. Por cierto, ahí van a poder ver todas las reseñas de cada una de estas figuras por si les llama la atención. Pero bueno, hermanos, en conclusión, yo los voy a ponderar cada uno, del que menos te recomiendo hasta el que más te recomiendo. Y bueno, a mi gusto sería, este es el que menos te recomiendo, el B2, porque fue el que a mí se me rompió. Y como tal, pues es el más caro. Ese es como el mayor problema de estos. Su cabellera, la verdad, me gusta muchísimo, pero es básicamente pagar la pura cabellera, porque la figura como tal no te la recomiendo. Después nos iríamos a la B1, pese a que tiene la magia de ser la primera, la neta es que su calidad está para llorar y su sistema de brazos, como lo mencionamos, es un paso en falso totalmente. Después yo dejaría lo que es la B5.
Ojo que estas tres ya tienen doble cabellera Ultra Ego, lo cual las vuelve a mi gusto pues un poquito más deseables, ¿no? Por así decirlo. Así que esta la dejaré en tercer lugar porque pese a que está padre y demás, simplemente pues no me convence del todo el molde. Después pues nos iríamos a la B3, que pese a tener esta sangre horrible, o sea, que les quedó muy mal, creo que es el brinco más importante de Kong Studio, donde aplicaron una buena pintura, la calidad mejoró muchísimo, la cabellera de este es mi favorita tranquilamente, y por último pues ya, mi favorita la B4, pese a que tiene la cabeza brillante, la neta es que su calidad, molde, pintura es el mejor a mi gusto. O sea, para mí, sinceramente, si me dices con cuál te quedas, con este. Si pudiera, sí le cambiaría la cabellera con el otro, pero mientras está así muy bien. Pero bueno, hermanos, como siempre ustedes tienen la mejor opinión, por favor no olviden compartirla con nosotros en comentarios. Si aún no se han suscrito, por favor suscríbanse, regálenos un like, activen esa poderosa campana. Por el momento, esto sería todo. Muchas gracias por vernos, ¿sí? ¡Hasta la próxima!